Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa de Cocina Caliente por Canal Antigua. Mi nombre es José Osoy y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los televidentes que nos escriben, que nos siguen, que están muy al pendiente de nuestras redes sociales. Gracias también por sugerirnos qué quieren que nosotros elaboremos acá en el programa. Así que complaciendo a muchas personas, el día de hoy vamos a estar preparando unas bebidas. Ya pronto les vamos a decir cuáles son. Chef Helmer, bienvenido. Claro, por supuesto, hoy tenemos unas bebidas, vamos a trabajar tres cócteles, los cuales llevan muy pocos ingredientes en pantalla. Vamos a tenerlos y verán que con poquito se puede hacer mucho. La verdad que a mí me gustan los cócteles que no sean tan dulces y creo que estos son unos cócteles especialmente, bastante especiales para mí. Muy bien, entonces vamos a partir de un clásico que se llama Negroni y vamos a hacer algunas variantes con estos cuatro licores que tenemos acá, y para ello vamos a necesitar un bourbon whisky, un Campari, un vermut rosso, una ginebra o gin, agua mineral, naranja Washington para decorar, y por supuesto lo que nunca puede faltar en nuestro bar, que es el hielo. Muy bien. Bueno, entonces pues el día de hoy creo que es la primera vez que van a ver una versión diferente de nosotros, ¿verdad? Pues regularmente siempre hacemos cocina salada o cocina dulce, pero hoy nos vamos a extender un poquito acá a preparar unas bebidas. Lo vamos a hacer lo más simple, lo más sencillo. No vamos a utilizar muchos utensilios del bar, ¿verdad? Para que usted en casa los pueda reproducir y va a ver que le van a quedar muy, muy bien, ¿verdad? Entonces, pues como dijimos, con estos cuatro licores vamos a estar preparando tres diferentes cócteles, ¿verdad? Todos en una versión muy similar al Negroni, ¿verdad? Como sabemos, el Negroni pues es un cóctel de origen italiano que data pues del siglo XIX, específicamente en el año 1919, y como repito, pues de origen italiano, específicamente de Florencia. Así que estos ingredientes que tenemos acá pues regularmente los tenemos en el bar. Creo que tal vez el más rebuscado, si lo queremos ver así, podría ser el Campari. Pero todos los demás creo que no va a costar que los podamos tener. Así que vamos a iniciar. Si me ayudas con el hielito. Claro. ¿Verdad? Importante siempre una bebida, pues un cóctel tiene que ser, a menos de que lo especifique que sea caliente, pero la temperatura es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Así que el hielo siempre pues va a ser un ingrediente que no puede faltar. Así como en la cocina no nos puede faltar la sal y la pimienta, acá no nos puede faltar tampoco el hielo, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar colocando hielo, si me ayudas acá, ya que tienes guantes. Ok. Y como les dije, pues lo vamos a preparar de la manera más sencilla. Para preparar cócteles, pues hay diferentes técnicas. Lo podemos hacer shakeado o cocteleado, lo podemos hacer licuado, o lo podemos hacer de la forma más sencilla, que es directo al vaso. Entonces, lo vamos a hacer acá directo al vaso. Entonces, para ello, lo único que vamos a necesitar es un oncero, ¿verdad? O un dosificador, o como le quieran, ginger, también como le quieran llamar. Vean, es esto, no es caro. Y aquí usted puede identificar la medida, ¿verdad? No sé si lo logran ver ahí, pero ahí dice 1 1/2 onzas. Y acá tenemos uno. Sí, se logra ver. Entonces, este cóctel tiene la característica que, pues, son tres ingredientes en tres partes iguales, ¿verdad? Entonces, se nos va a quedar muy fácil, ¿verdad? Es que fácil de recordar, tres ingredientes con tres partes iguales. Entonces, no hay pierde, creo yo, acá con este cóctel. Entonces, vamos a empezar, si me ayudas a pasar el gin. Vamos, la ginebra. Gin o ginebra. Entonces, vamos a estar preparando dos. Vamos a agregarle 1 1/2 onzas. Vean, cabalito. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ese es el tuyo. Y vamos a hacer el otro, porque vamos a estar acá. Vean, otra 1 1/2. Y luego, pues vamos a, ya saben, quienes han probado el gin saben que es. Seguimos con el Campari, o seguimos con otro. El Campari, un toquecito amargo. Y le vamos a agregar acá el Campari, que es un bitter también. Igual, partes iguales. Miren, no estoy
probando nada. Diría ahí nuestro amigo y maestro Chalo, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero vean que ya le aprendimos muy bien. Y vamos por último a agregar lo que es un martini rosso, ¿verdad? Este huele delicioso. Entonces vean, yo creo que solo con estos colores que vamos logrando llama acá, mucho la atención, ya se nos están antojando hacer este cóctel. Entonces, si aún no ha pensado qué le va a regalar a papá, pues ya sabe, le puede regalar estas tres licores y va a quedar muy bien. Mira, está bastante sencillo. Yo diría que pues, lo vamos a mezclar, ¿verdad? Si usted tiene una cucharita de estas que le llamamos cucharillas de bar, pues lo vamos a mezclar siempre haciendo uso de nuestras dos manos. Así. Y si usted quiere, pues puede probarlo. Wow, está delicioso. Es que no hay pierde, ¿verdad? No hay pierde. Es un buen regalo para papá, para estas fechas. Con su kit con tres botellitas y dos vasitos, creo que los tenemos en casa. Pero realmente la vajilla también es importante, como lo decimos en cocina. Estos vasitos, son muy bonitos. Y solemos encontrarlos en cualquier lugar. Si me regalas otro hielito, yo creo que... Otro hielito, perfecto. Vamos a ver si le cabe. Si bien. Le cabe. Vamos ahí, vamos. Vean. Entonces lo voy a terminar siempre con un gajo de naranja. Acá. Si usted quiere, lo puede exprimir. Y si no, pues lo únicamente se lo coloca dentro. ¿Ya? Ahí. Así nos queda nuestro cóctel. Entonces, y dígame si no se antoja esta bebida, y lo vuelvo a repetir, es una bebida la cual no es dulce, entonces puede tomarse uno, dos o tres. Claro que sí, estoy seguro que esto a papá le va a encantar. Y vea, este color es muy característico que usted busque, como dijo Chef Helber, una vajilla que le adorne, que le ayude. Vean cómo se ven de elegantes ahí nuestros cócteles, ustedes los pueden googlear y van a ver que... pues son exactamente lo que usted va a encontrar. Como repito, es un cóctel muy fácil de hacer. Tres partes iguales de cada uno de los licores. Si usted quiere hacerlo doble, pues lo puede hacer doble. Pero que sean partes iguales. Muy bien, nosotros nos quedamos brindando acá por todos los padres. Y usted, por favor, no se mueva. Porque nosotros regresamos enseguida haciendo otro cóctel. Salud. Muy bien, pues si usted se acaba de sintonizar, anteriormente hicimos un cóctel Negroni. Ese usted lo puede encontrar en las redes sociales de Canal Antigua o Academia Culinaria Las Margaritas. Muy bien, entonces vamos a continuar haciendo otro cóctel muy similar, ¿verdad? Lo que queremos es utilizar pues casi que los mismos ingredientes, solo vamos a hacer una variación. Podríamos decir que es un cóctel de una variación del Negroni, ¿verdad? Claro que sí, con los mismos sabores, casi que solo vamos a incluir en este un whisky. Muy bien, entonces este cóctel se llama Boulevardier y es de origen francés. Entonces el que hicimos anteriormente era de origen italiano, este es de origen francés. Y pues la variación es que vamos a sustituir el gin por un whisky, un bourbon whisky, que lo tenemos acá. Entonces esa va a ser la única variante. Y vamos a ver qué está haciendo acá Helber para que podamos enfocarlo. Que pues, nos cuentes qué es lo que está haciendo. Fíjate que nada más estoy sacando ya, me estoy adelantando con lo que es el garnish. En este caso, en el cóctel anterior, si se dieron cuenta, fue un gajo en lo que pusimos en nuestro cóctel. En este caso va a ser un pequeño gajo de lo que es nuestra piel. Entonces lo estoy cuadrando para que se vea bonito en nuestro cóctel. Entonces es simplemente esto, lo cual vamos a introducir en nuestro cóctel y se va a ver así. Algo importante acá, que yo veo que pues es puramente la cáscara, ¿verdad? Sí, estamos tratando de que no salga tanto lo que es verde, lo blanco, eso iba, ¿verdad? Exacto. Ah, va. Y recordemos que esta cascarita de naranja pues tiene muchos aceites. Incluso si usted pues saca lo que nosotros le llamamos zumo, los aceites, y le pone pues
un mechero, un fósforo, para ver cómo echan chispitas. Así es. Por esa gran cantidad de aceite que tiene este tipo de naranja. Entonces, pues nada, vamos a empezar a preparar este cóctel, ¿verdad? Como les repito, muy similar al anterior. Pero vamos a esperar ahí que Chef Herbert termine con el garnish. Ya casi. Ahí ya está. Estamos listos. Muy bien. Entonces, ¿arrancamos? Díganme a quién no le gusta el whisky. Así que por eso la variante ahora es el whisky. Entonces vamos a iniciar siempre colocando nuestro hielo. Vamos a ver si le caben dos y un solo. Sí, tendrías, no, mejor tendrías solo uno. Porque así lo mezclamos y después le ponemos más hielo para poder trabajar. Entonces, ahí es para mezclarlo muy bien. Bueno, entonces vean, estos hielos son diferentes a los que normalmente encontramos en el mercado, ¿verdad? Hay pues formas de hacer profesionalmente los hielos. Estos son hielos comunes y corrientes, no tienen ningún tipo de tratamiento, solo que están hechos en casa. Entonces esto lo que permite es que pues tiene más duración, no se nos va a aguadar muy rápido el cóctel, porque si utilizamos un hielo comercial, pues al ratito ya está deshecho. En cambio este tiene una larga duración. Hay otras formas, ¿verdad?, que podemos lograr un hielo pues más cristalino. No sé si nos puedes ahí compartir un poquito de eso. Pues nosotros trabajamos realmente estos hielos en casa y realmente, como dice José, hay muchas formas. Si usted se mete y busca cómo hacer estos hielos transparentes, estos hielos cuadrados, realmente necesitamos un molde el cual vamos a llenar de agua, formas de hacerlo. Habla que hay que hervir el agua dos veces o tres veces, dejarla enfriar, volverla a hervir. Esa clase de cosas que se vuelve complicado realmente hacer un hielo grande, transparente, que son muy bonitos. Pero realmente si tiene un molde de silicón, realmente lo llenamos con agua filtrada y lo llevamos a nuestro congelador, vamos a tener estos hielos preciosos. Lo que decía José, sí, se ven bastante elegantes en nuestra bebida, en nuestro cóctel, y va a pasar que se nos va a deshacer muy despacio y vamos a disfrutar nuestra bebida. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿estoy bien? ¿Sí lo dije bien? Exactamente. Okay. Bueno, entonces los pongo al día, ¿qué es lo que he hecho acá? Pues únicamente pusimos hielo, ¿verdad? Recordemos, la temperatura en nuestros cócteles tiene que ser muy buena. Entonces, lo que agregué fue 1.5 onzas de whisky. Importante para este que sea un whisky bourbon o americano, ¿verdad? Porque pues cuenta la historia que este cóctel fue creado especialmente para los americanos que en ese tiempo estaban en París, ¿verdad? Entonces, por ello es de que el whisky, pues sí, se sugiere que sea un whisky americano. Entonces acá lo que le agregué también fue el Campari. Bueno, yo aquí te tengo listo ya lo que es la ginebra o gin. Entonces le vamos a agregar, no, este es el vino rojo. Ay, sí, es cierto, me equivoqué. ¿verdad? Porque el gin es lo que estamos sustituyendo. Cierto, cierto. Entonces estamos agregando acá el vino rosso, bien llenita las medidas. Muy bien, entonces igual vamos a hacer uso de nuestra cucharilla de bar para mezclar. Si usted tiene una coctelera en casa también lo puede coctelear, no hay ningún problema con eso. Pero aquí, como le repito, lo estamos haciendo lo más sencillo para que si usted es primera vez que va a preparar un cóctel, pues no se estrese. Igual esta cucharilla la puede sustituir por otro utensilio. Que tenga en casa una cucharita larga, lo puede ser, solo para remover. Yo lo voy a probar. Aquí estamos probando. Yo me confundí, las dos botellas son verdes y solo me he tomado uno. Cuidado en casa, todo con medida. Ok, muy bien. Entonces vamos a agregar acá otros hielitos. Otro hielito. Y vamos a ver si producción ahí nos pone un poquito de música para entrar como un poquito más en ambiente. Recordemos que, pues, tenemos que, si nos tocó en esta fiesta ser el bartender, pues tenemos que ser ahí sí que el alma de la fiesta. Vean. Ahí estamos. Y entonces vamos a agregar acá, si quieres, tú que tienes guantes, pues puedes exprimirle ahí un poquito los
aceites y rociarlo aquí. En este caso tenemos una naranja Washington, pero yo creo que en casa, si no tienen una naranja Washington, puede ser como la naranja que tengan en su casa, que tengan en el árbol. Si son de Escuintla como yo, van a tener naranjas en cualquier parte de su terreno. Entonces, lo que tenemos que hacer es exprimirla de esta forma. Y sobarla encima, sobre el... No sé si logras ver el zumo que está cayendo sobre el licor y se mira grasoso. Entonces lo vamos a hacer aquí así y lo vamos, ¿la ponemos aquí o lo metemos allá adentro? Creo que encima está, bueno, ahí está. Va, ese es uno. Entonces vamos con el siguiente. Igual, yo lo exprimo y se ve el zumo de la naranja, los aceites esos. Vamos aquí, entonces vamos a dejar uno por acá. Muy bien, entonces acá ya tenemos nuestro segundo cóctel. Usted, por favor, no se mueva porque regresamos con un tercer cóctel que estoy seguro que les va a encantar. No se mueva ese televisor. Ok, ya estamos de vuelta nuevamente y vamos a preparar nuestra última versión de estos cócteles. Aquí tenemos ya los dos anteriores, como pueden ver, muy, muy similares, pero con toques diferentes que le dan una personalidad a cada uno, ¿verdad? Entonces, pues vamos a continuar. Y recordándoles que si usted quiere profesionalizarse en esta área de las bebidas en Academia Culinaria Las Margaritas, estamos próximos a iniciar nuestro programa del curso de bartender, ¿verdad? Donde de la mano de los profesionales, de los expertos, usted se va a convertir en el mejor bartender de Guatemala. Así por es. Supuesto. Muy bien. Entonces, pues este, ¿verdad? Que vamos a... Este cóctel que vamos a hacer también... como algo muy, muy peculiar de los tres. Son partes iguales de los licores que vamos a utilizar y se llama americano. Pues cuenta la historia que este fue realizado, ¿verdad? Obviamente con productos 100% italianos como lo es el Campari y el vermut rosso, que son de origen italiano, pero fueron creados para satisfacer los gustos de los americanos que pues siempre han viajado a Italia. Entonces, vamos a preparar estos dos cócteles. ¿Nos damos gusto de eso? Nos damos gusto de que han realizado cócteles para que los americanos, pues, consumamos, ¿verdad? Y nosotros seguimos con nuestros preciosos cubos de hielo grandotes. Así es. Hechos en casa. Hechos en casa. Cuando decimos americanos, nosotros los guatemaltecos nos tenemos que incluir. Recuérdense que somos del continente americano. No son los estadounidenses únicamente, sino somos todos los americanos, ¿verdad? Somos Centroamérica, ¿no? Somos Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica. Bueno, continuamos porque eso está muy bueno. Muy bien, entonces pues ya colocamos acá nuestros hielitos en nuestros vasos. Estamos utilizando un vaso roquero en todos. Si usted quiere cambiar pues la versión de la cristalería, pues la puede hacer sin ningún problema, no pasa nada. Pero a nosotros nos encantan estos vasos y como es un segmento dedicado a papá, creo que tiene mucha personalidad para pues... Para papá, ¿verdad? Para mamá, ya pasó el día, pero si lo quisiera hacer para mamá, estaba... Una copa. Viendo yo toda esa clase de detalles, lo puedo hacer en copa y se ve ya muy elegante este cóctel también. Muy bien, entonces en este, pues ya saben, únicamente vamos a utilizar dos. Vamos a utilizar el vermut, en este caso igual 1/11. 1/11. De vermut. ¿Ayudas? Y llega el otro cóctel. Y vamos a usar el Campari. También 1/11. Solo que sea, miren, al ras. Tiene que ir cabal. Cabal, cabal. 1/11. No le agregamos todos los hielos porque tenemos que tener espacio para darle el movimiento y mezclar estos dos licores. Muy bien, si me ayudas ahí con la soda. Bueno, la soda, súper importante, lo he visto en muchas ocasiones. La gente las abre muy rápido. ¿Y qué pasa? Se le va para encima, le va para el cuerpo. Yo voy despacito y ya se vio en pantalla. Todas esas burbujas que si yo abro muy rápido, entonces hago un show. Porque si he visto toda esa clase de show, ya ahí va. Ajá, ya se le salió. Voy despacio. Ahí estamos. Entonces vamos a terminar nuestro cóctel, nuestra bebida. Bueno. Y
Ya sería la tercera. Como sí. Pueden ver, hasta para destapar una soda, pues quiere técnica. ¿Cuánto le vamos a agregar? Pues si lo queremos seguir con la misma temática de lo podemos agregar 1.5 onzas. Yo se lo voy a agregar acá al cálculo. Importante acá, ¿verdad? Para que no estas burbujas que ustedes ven ahí, vean qué bonitas se ven, no se nos rompan, pues vamos a ladear un poco acá. Agregarla muy despacitos. Vaso. Para que cuando lo consuma, lo te lleve a la boca, sienta esas burbujas reventándose en paladar, ¿verdad? Aproximadamente, si usted lo quiere medir, 3 onzas de esta agua. Y solo mineral. Como tips, porque siempre tenemos que dar tips, jamás agregue una gaseosa en un shakero cuando vaya a hacer un cóctel. Va a tener un desastre, va a ser lo peor que le pueda pasar en la vida. Y esto, pues ustedes regularmente no lo van a ver en las recetas, pero a mí me encanta este toquecito de jugo de naranja natural, así. Le da un toque muy, muy especial, muy rico, muy cítrico. Lo vamos a mezclar. Y ahora sí lo vamos a terminar con más hielo. Delicioso. Y claro que sí, se prueba una sola vez, no está uno prueba los cócteles. Máximo si está uno en servicio de un bar, no está uno prueba en frente del cliente. Hay cócteles que a uno ya le sabe el sabor y no está uno va a probar porque va a decir el cliente que uno no sabe lo que está haciendo. Entonces, por acá tengo unos gajitos de naranja, los cuales vamos a poner por aquí. No se detiene. Ahí va. Vamos a poner por aquí. El asunto es disfrutar nuestro cóctel. Sí. Muy bien. Vamos, pues. Bueno, entonces tenemos acá. Yo ya quiero. Nuestros cócteles, si se dan cuenta, pues hicimos 3 cócteles con 4 bebidas diferentes, con 4 licores. Y pues tenemos ahí diferentes sabores. Entonces, si a alguien no le gusta uno, pues pueden variar otro, etcétera. Pero tenemos ahí la facilidad de poder ir haciendo estas mezclas. En el caso del que lleva whisky, pues la receta, pues como todas, han variado. Si usted quiere agregarle un poco más de whisky, pues lo puede hacer, ¿verdad? Pero pues nos apegamos un poquito aquí más a las recetas tradicionales. Entonces ahí tenemos ya nuestros 4 cócteles para que con medida y precaución, ¿verdad? Sin excesos, podamos disfrutar de unos buenos cócteles, de una buena música y por supuesto en compañía de nuestros padres, si aún los tenemos, y si no, pues hacemos un brindis por los que ya no lo tenemos y pues nada, disfrutar. Y pues no únicamente para esta ocasión, usted lo puede sorprender ahí a sus invitados en cualquier tipo de reunión que tenga en casa, reunión con los amigos. Son cócteles muy, muy, muy elegantes, ¿verdad? Que usted los puede utilizar para una antesala de una reunión social. Yo creo que solo como sugerencia. Si a alguien no le gusta el whisky, bueno, yo en mi caso lo cambiaría como guatemalteco que soy por un ron. No sé, no lo he probado, pero los invito a que lo intenten. Un ron añejo podría ser interesante. Ok, muy bien. Bueno, entonces nosotros nos despedimos como siempre. Pidiéndoles que preparen estas bebidas, pidiéndoles que se animen a hacerlas, motivarlos a que prueben algo diferente, son sabores muy muy diferentes, pero que estoy seguro que les va a encantar, así que cualquier duda que ustedes tengan, no duden en comunicarse a nuestras redes sociales, Academia Culinaria Las Margaritas, Canal Antigua, Chef José Osoy, Chef Herbert Arias, ¿no? Y todo con medida, nada con exceso. Así que nos quedamos acá degustando de estos deliciosos cócteles y nos vemos hasta la próxima.